Mejorar el producto que comercializan es la intención con la iniciativa que busca apoyar a los dueños de 44 queseras artesanales en diferentes comunidades de Pérez Celedón. El proyecto se concreta entre el Servicio Nacional de Salud Animal, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP y los mismos productores. Como una primera etapa, se trabaja con 44 productores y se realiza una inversión de 100 millones de colones. Como parte del trabajo, ya se entregó parte del equipo a algunos productores y además ya se hacen labores de construcción en las que correspondía. Como hemos estado conversando en otras ocasiones, ya iniciamos el proyecto de construcción de las mini queseras. Es un plan piloto con 44 beneficiados del cantón de Pérez Celedón. De esos 44 a 25 le estamos construyendo una pequeña mini quesera en toda la localidad y a los 44 le estamos dando un equipo de acero inoxidable que consta de una mesa de acero inoxidable, una prensa, una cuba de pasteurización y algunos otros implementos como moldes, liras, pascones y otras cosas para que ellos puedan trabajar y producir un queso de mejor calidad y mejor inocuidad. La idea es que tanto el queso como la natilla u otros derivados de la leche tengan un mejor manejo en el proceso y se cuenten con todas las medidas higiénicas necesarias. Los productos lácteos son un medio cultivo, sí, los productos lácteos si no se manejan bien pueden contaminar. Imagínense que nosotros la gran mayoría comemos productos pasteurizados de las empresas que pasteurizan en Costa Rica. Aquí tenemos a Pilac, tenemos a Los Pinos, Coronado y todas esas, que es lo que... Pero lo que son quesos tiernos y algunas natillas y algunas cosas que son artesanales, ellas no son pasteurizadas. Entonces eso conlleva a que nos den problemas estomacales, que nos den otro tipo de problemas. La idea es empezar con este plan piloto de 44 mil queseras con una inversión de alrededor de más de 100 millones de colones. El SENASA ya está entregando el equipo que se adquirió con recursos provenientes del Fondo de Transferencia del MAC. Nosotros ya estamos entregando, ya la última noticia que tengo es que de las 25 mini queseras que estamos haciendo, ya hay 14 construidas. Están distribuidas desde Saavedra, Rivas, Platanares, en la parte de Santa Eudiges, toda esa parte lechera del cantón, ya hay 14 construidas y nos faltan de terminar de construir 11 más. Y ya equipos hemos entregado como 20 juegos completos de equipo. Aquí tenemos un poco de equipo, pero todavía no lo tenemos completo porque nos hacen falta piezas. Como parte del proceso, el próximo 15 de mayo se espera visitar algunas queseras en compañía del ministro de Agricultura, Felipe Arauz. El día 15 de mayo, que es el Día del Agricultor, en un acto donde viene el ministro de Agricultura y Ganadería, vamos a hacer una entrega simbólica de dos equipos en Copeaza, allá en San Antonio Pejibaye. Y es muy posible que visitemos una de las pequeñas queseras con la finalidad de que el ministro las conozca, el presidente ejecutivo Lindel lo conozca, el de Limas, a ver si conseguimos más platita y hacemos más a nivel regional. Ese proyecto esperan expandirlo más a otros cantones y que más productores de queseras artesanales sean beneficiados.